¿Qué tal? Saludos, bienvenidas, bienvenidos al Movistar Academy Magariños. Está todo preparado para vivir el inicio de una presentación espectacular, la de la temporada 2021-2022. Y cómo no, tenemos a los dos equipos representantes del sentimiento del Ramiro de Maeztu. El Movistar Estudiantes masculino, el equipo que buscará el retorno a la Liga ACB después del descenso la pasada campaña, y cómo no, a las Women in Black, a las chicas de Alberto Ortego, que esta temporada aspiran a todo con esa clasificación histórica para la Eurocup Women, con una participación excelente en los playoffs en la pasada campaña, en la que Lointe Gernika les eliminó en el tercer encuentro, y sin duda que van a hacer vibrar a toda la afición que se está dando cita y que se va a dar cita en el Movistar Academy Magariños y también en el Wizzing Center, porque el gran recinto capitalino no va a dejar de ser la sede de Movistar Estudiantes. Vamos a tener muchos platos fuertes, vamos a tener un día cargado de emoción y, cómo no, baloncesto, con un evento inclusivo y con un partido entre las Women in Black y el equipo masculino, pero mezclados, como bien nos gusta, en el canal oficial del Movistar Estudiantes. Una producción del partner técnico Live Bubusela a través del canal oficial de Movistar Estudiantes. Vénganse conmigo, esto comienza de un momento a otro. La temporada del Movistar Estudiantes comienza ya. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the comeback? You know we the ones that ready for whatever. We gon' have to show them something, man. Let me see them hands up all the way from back. You don't understand that I'm doing what you can with no cap. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle. Any person that comes got the weight of the world on them. Yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready for the Are you ready for the comeback? You know we the ones that. Let me see them hands up all the way front back. Yeah, it's the comeback. Are you ready for the comeback? Now I see you with your bad self. If you into taking L's, then I can't help. I'll be the self-made champ, look at my belt. I built this all from the ground up, this all by myself, y'all know. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? If you into taking L's, then I can't help. I'll be the self-made champ, look at my belt. I built this all from the ground up, this all by myself, y'all know. This is the return of the one. You ain't see him coming, you just heard drums. They've been ready for the battle, any person that comes got the weight of the world on them, yeah, they're too strong. I might have been down, not out. It's on sight, you gon' figure that out. And I might have been down, not out. Only one thing I gotta know now. So are you ready for the comeback? Sí. Aquí seguimos en el Movistar Academy Magariños a través del canal oficial del Movistar Estudiantes, viviendo el día grande de la familia estudiantil, de la familia del Ramiro de Maeztu, en una presentación por todo lo alto que nos va a llevar aproximadamente hasta la 1 de la tarde,
una presentación que va a tener como plato fuerte de este evento un partido All-Star mixto en el que se enfrentarán mezclados los jugadores del Leporo y las jugadoras de las Women in Black frente a frente. El equipo lo van a comandar Jackson y Knight, Knight y Jackson contra el equipo de Beirán y Espino, lo que es lo mismo, Edwin Jackson, Leslie Knight contra el equipo de Javi Beirán y María Espín. Una acción, como estamos viendo, ahí vemos en imagen a Leslie Knight y a Edwin Jackson, a los dos responsables del equipo que estamos viendo que va a vestir con esa equipación visitante de color negro y gris. El equipo de Javi Beirán y María Espín, la capitana del cuadro de las Women in Black. También Javi Beirán, jugador madrileño formado en el Movistar Estudiantes y que ha dejado atrás su paso por la Liga ACB, por el Gran Canaria, también por el Lenovo Tenerife, entre otros, para enrolarse en el Estu en un momento trascendental para el futuro del cuadro estudiantil en busca de recuperar la categoría de oro del baloncesto nacional. A lo largo de la mañana vamos a tener reconocimientos de todo tipo. Uno de ellos, lo comentábamos a pie de pista al inicio, va a ser para el Wishing Center como sede, aparte del Movistar Estudiantes, como sede de la campaña extraordinaria de vacunación 24 horas diarias organizada por la Comunidad de Madrid. Va a recoger el reconocimiento pertinente Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Manuel Saucedo, consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones, máximo responsable del Wishing Center. También se va a reconocer el papel del Ayuntamiento de Madrid como ciudad cantera de la cultura y el deporte, algo que demuestra tanto el título de Capital Mundial del Deporte 2022 como la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO del eje Paseo del Prado Recoletos. Por lo tanto, Movistar Estudiantes lucirá esta temporada con orgullo y más si cabe, un orgullo extra, el nombre de su ciudad por toda España y Europa, porque lo comentábamos, las Women in Black que van a disputar la Eurocup Women en esta campaña después de firmar un año sensacional, un año increíble, un año que estuvo a punto de llevarles a un paso más adelante. Forzaron el tercer partido ante el Loite Gernika Vasco en un partido en el que consiguieron el empate que se vivió en el Wishing Center. Y por lo tanto, nos da un poco a entender el nivelazo que hay del equipo que comanda Alberto Ortego. Además, más reconocimientos importantes y trascendentales. Movistar Estudiantes, que reconocerá al Consejo Superior de Deportes por su apoyo constante al deporte femenino y al deporte base, por haber sostenido el ecosistema del deporte español durante la pandemia. Vamos a escuchar primero, ya los tenemos por ahí en el centro de la pista, a los dos maestros de ceremonias. Ellos son Duro e Iggy. Iggy y Duro. Vamos a ver si podemos verlos en imagen a los dos maestros de ceremonias y escucharlos. De presentar la temporada. Queremos recordar a las personas que ya no están, muchos de ellos por la pandemia que tanto nos ha quitado, y queremos también dar nuestro apoyo a La Palma, isla que hemos visitado en numerosas ocasiones para jugar partidos de categoría EVA principalmente. Toda nuestra solidaridad. Tras un curso muy raro, ahora que vamos ganando poco a poco esa lucha contra la pandemia, volvemos a juntarnos con todas las precauciones, vacunas y protocolos, la familia de Movistar Estudiantes, jugadoras, jugadores, técnicos, empleados, estructura, medios de comunicación, patrocinadores, colaboradores, para este bonito día en el que vamos a presentar a los equipos de Movistar Estudiantes. Sí, sí, he dicho equipos porque no debería ser noticia, pero siempre hay algún despistado por ahí que no se acuerda. Movistar Estudiantes compite al máximo nivel en las categorías masculina y femenina. Y el plato fuerte de hoy va a ser ese primer partido inclusivo con público. Un All-Star con equipos mixtos de nuestros jugadores y nuestras jugadoras, que van a lucir la novedad, la nueva camiseta de nuestro nuevo patrocinador técnico, los amigos de Puma. Hola, Iggy, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestra casa, una vez más, este Movistar Academy Magariños, la casa de ellas, las Women in Black, que el sábado, a partir de las 7, en Teledeporte, debutamos en la Liga Femenina, la décima temporada, y además, este año, con una gran novedad, y es que vamos a viajar, Iggy, y mucho.
nos vamos a Europa, porque vamos a jugar la segunda competición continental, la Eurocup, así que deseadnos suerte. El sábado a las 7. A las 7 con Cadilaseu. Cadilaseu, cierto. La Liga. El Movistar Academia Gariños también duro es la casa de nuestra cantera y de los entrenamientos de los chicos. Sin embargo, para los días de partido seguiremos contando con el Within Center. Aunque este año jugaremos en el Oro, una familia como esta necesita un escenario de esas características para que nadie se quede fuera. Tres retos tremendos. Como decimos, LEP Oro, Liga Femenina Endesa y la Eurocup Women. Tres retos que estamos deseando que empiecen porque tenemos hambre de baloncesto, tenemos hambre de Movistar Estudiantes. Bueno, y tenemos muchas ganas de verlos a todos, a ellos y a ellas y también a la cantera, por supuesto. Así que vamos a ponernos en acción, si te parece, Iggy, presentamos a unos y a otros, pero eso sí, lo vamos a hacer mezclados, aquí todos a una, todos y todas somos estudiantes. Dentro vídeo. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Are you ready? Are you ready for the comeback? Yeah. Vamos con el juego de track, el dorsal número 4, nivel europeo para Mariano Ortiz. Y ahí está el número 3, es de Argentina, Lucas Fallano. Vamos rápido, duro. Dorsal número 7, otro de los fichajes, American Power, Nadia Kindle. Con el número 5, el soldado, Aram Sola. Dorsal número 9, Laura Quevedo, superclase, aquí en Olimpiar Estudiante. Con el 7, el tirador, ahí está, Johnny D. Dorsal número 11, Meli, qué bueno que continuaste. Y con el número 11 vuelve a casa, Nacho Martín. Dorsal número 12 de la Flama New Black, mi capitana, María Spin. Con el 13, Goisha más linda, Felipe Dos Anjos. Dorsal número 15 de la Flama New Black, Umi Diallo. Con el número 16, desde Francia, Karel Poirier. Dorsal número 21 de Vitoria para el Mundo, Itazo Conde. Con el número 19, un bastinazo de jugador, Rubén Domínguez. Número 23, Carter. Con el 21, arde, Héctor Alderete. Dorsal 31, Women, Ingrid, Caterina, Cotiriu. Con el número 24, le llaman la sofra de los Andes, Nacho Arroyo Varela. 45, Leslie, la sonrisa continúa, Nike. Con el número 33, vuelve a casa, campeón del mundo, la leyenda continúa, Javier Beirán. Dorsal 78, Begoña de Santiago, la cantera al poder. Y con el número 42, una bestia, Nemanja Juricic. Y además los cuerpos técnicos, Alberto Ortego, el entrenador de las Women in Black, con David Gallego, Víctor Barroso, Diego Barahona y Carlota Miñanco. Y por parte del equipo masculino del Within Center contaremos con J. Cuspinera, Alberto Lorenzo, Iñaki Martín, Cross the Line, Javi Cabrerizo, Arnau Moreno, Óscar Otín, Óscar Carretero y el Doctor House, Juan José Pérez. Chicos, si sois tan amables, quitaros el cubre y nos quedamos con el equipo azul luciendo esta camiseta tan chula para esta temporada. Y el equipo negro que hoy nos mezclamos. Muy bien, familia, pues ya están formados los equipos. Ahora le damos la bienvenida a nuestro presidente, el presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo. Espectacular presentación de duro y los maestros de ceremonia. Vamos a escuchar al presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, cuando hemos tenido la primera presentación de los dos equipos que van a disputar ese All-Star en el día de hoy. Vamos a escuchar a Duro. ¿Eres tu primero? Yo a tu vera, como siempre. Gracias a ti. Aparece por aquí el presidente del Club Estudiantes de Baloncesto, Fernando. Presidente, buenos días, muchísimas gracias.
a pesar del descenso, y solo vamos a decir esta palabra una vez hoy, por lo menos yo, el apoyo que ha recibido Movistar Estudiantes ha sido espectacular. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por vuestra presencia, por acompañarnos en un día para nosotros tan importante, a todos los amigos que estáis con nosotros y a los medios de comunicación. Evidentemente, bueno, pues podría ser de otra forma, no acabamos la temporada de la mejor forma y estamos en otra categoría. Bueno, ahí estamos, pero lo más importante es que al día siguiente, fijaros bien, al día siguiente de consumarse el descenso del primer equipo, tuvimos una llamada importante de Movistar Estudiantes para decirnos que continuaba. Gracias Movistar, no solamente por lo que hace por todo el deporte español, sino por la atención que con nosotros ha mantenido y mantiene siempre. Gracias Eduardo Navarro, gracias Rafa, gracias a todo Movistar, insisto, reitero, por lo que hace por el deporte y porque nos acompaña en los momentos más difíciles, y podemos, no podría ser de otra forma, estar sumamente, tremendamente agradecidos. Gracias a ustedes. Retos deportivos muy diferentes e ilusionantes. Como han comentado, Le Oro con los chicos, Liga Femenina Endesa y Europa con las chicas. ¿Qué pesa más, la presión o la ilusión? Hombre, vamos a ver. Tenemos la presión de tener los mejores patrocinadores, de tener la mejor afición, de tener los mejores jugadores y jugadoras, la mejor plantilla, los mejores trabajadores, y eso nos hace, nos garantiza y nos permite tener la mayor ilusión, digamos, para afrontar esta temporada. Afrontamos la temporada con gran ilusión y también haciendo frente a los problemas serios que tiene esta institución. Tenemos algunos problemas económicos ancestrales, se hundió la nevera este año, tenemos necesidad de instalaciones, es decir, tenemos problemas que estamos afrontando de alguna forma, con seriedad, con rigor. Con la ayuda de las instituciones, vamos a jugar en el Wizzing Center, cosa que hay que agradecer, digamos, a los gestores, a Impulsa y Manuel Saucedo, que está aquí. A las instituciones, está con nosotros aquí el Ayuntamiento de Madrid, está la Comunidad de Madrid y está la Secretaría de Estado para el Deporte. Nos están ayudando, ¿y de qué forma? Y con su ayuda, con la ayuda de nuestros patrocinadores, de nuestra afición, de nuestros abonados, vamos a enfrentar una temporada difícil, muy difícil, porque yo reitero, lo digo muchas veces, vamos a enfrentar la temporada de las chicas tratando de mantener los resultados deportivos de la temporada pasada, la temporada de los chicos en Liga, en Leb Oro. No tenemos más que dos objetivos, ascender, y el segundo objetivo es ascender también. Pero no lo conseguiremos si no lo hacemos con humildad, con mucha humildad. Tenemos que afrontar la competición, digamos, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Tenemos un equipo técnico, digamos, que así lo considere y así lo entiende, y unos jugadores que están comprometidos, como están demostrando todos estos días a lo largo de todos los entrenamientos que están llevando a cabo. De verdad, esa humildad nos va a permitir, seguramente, tener el éxito que necesitamos, que no puede ser otro que ascender a la categoría de la que, en la que hemos estado 73 años... y que esperamos que el año que viene, que cumplimos 75, volvamos a esa categoría que consideramos que es donde debemos estar. Amén, presidente, ojalá así sea. También vamos a tener aquí hoy, presidente, parte de la representación de la cantera. ¿Qué se espera de la cantera este año? Bueno, Movistar Estudiantes no sería nada sin la cantera. Forma parte de nuestra idiosincrasia. Nuestra historia no puede ser de otra forma que estar vinculada a la cantera. De hecho, tenemos 5 chicos, chicas en este momento que van a jugar en los primeros equipos y que proceden de nuestra cantera. Nuestra cantera, que son valores, el compromiso, la solidaridad, el esfuerzo. En definitiva, nosotros somos baloncesto, formamos y educamos a chicos y chicas a través de baloncesto. Tenemos la cantera inclusiva más importante de Europa, chicos, chicas, de todas las capacidades, y eso a nosotros nos enorgullece. No solamente porque sea una muestra de solidaridad, sino porque es una forma en la que Movistar Estudiantes se mueve en la sociedad asumiendo las causas más nobles, y como no podría ser de otra forma, cualquier capacidad para nosotros es fundamental. La condición social, la condición cultural para nosotros no es ni siquiera condicionante, ni siquiera determinante. En nuestra cantera están todos los chicos y chicas que pueden y quieren estar con nosotros. Hay lugar para todos.
Como de bien nacido ser agradecido, este evento va a culminar con un reconocimiento a las entidades que no han dejado de apoyar. ¿Nos puede adelantar algo de ese homenaje? Bueno, evidentemente yo quiero agradecer que nos acompañen aquí la Secretaría de Estado para el Deporte, está aquí, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, bueno, todas las instituciones, todos nuestros patrocinadores, de verdad, gracias, porque sin vosotros y sin nuestra afición no estaríamos aquí. Gracias de verdad, gracias también al Wizzing Center, que nos va a permitir, digamos, jugar allí. Nuestra afición, el número de aficionados requiere una instalación de esas características, y gracias, digamos, por haber contado también con la generosidad del Wizzing Center. Gracias de verdad a las instituciones, gracias a los patrocinadores, gracias, cómo no, a los abonados, abonadas a nuestra acción, y a los trabajadores de esta casa, sin cuyo esfuerzo tampoco sería posible. Pasamos momentos difíciles, las circunstancias sociosanitarias nos han llevado a situaciones complejas y difíciles, pero con ayuda de todos vamos a salir de esta situación, vamos a salir reforzados y vamos a salir siendo lo que siempre fuimos y lo que algunas veces en las últimas temporadas deportivamente no hemos sido capaces. Gracias de verdad. Gracias a usted, fuerte el aplauso. Emotivo discurso de Fernando Galindo, máximo responsable del Movistar Estudiantes, y con ese objetivo pues máximo, ahora sí, de volver a la Liga ACB y de seguir disfrutando con las Women in Black. Seguimos con Iggy y Duro. Hay que animar a los nuestros, se pueden posicionar, incluso tú te vas a posicionar con un azules, negros. Yo me da igual, mientras haya un buen partido. Bueno, la dinámica son equipos mixtos, como veis, 7 minutos cada parte, con un descanso, haremos un concurso también. Y oye, y acelerar con un pretemporada. Final feliz, ¿no? Pues listo, música y a jugar. Un aplauso también, por favor, para la mesa técnica de nuestro árbitro. Cosa muy duro, ¿eh? Pocas personales, que vaya rápido. Ahí están aplaudiendo también a los colegiados de la Federación de Baloncesto de Madrid. Y nosotros vamos a ir comentando rápidamente las plantillas. Quedan 3 minutos para el inicio y lo indica el colegiado principal de esta primera parte del All-Star del Movistar Estudiantes. Por un lado, se van a enfrentar en estos primeros 7 minutos, haciendo las veces de primera mitad. Habrá un descanso con un evento inclusivo y después tendrá lugar la segunda mitad. La plantilla. Bueno, vamos a escuchar a Iggy. Jugará con un balón de 7 con el que utilizamos con los chicos. Ok, pues están preparando los quintetos. ¿Quiénes son los quintetos? ¿Duro? ¿Vas a narrar? ¿Te atreves? Tú, presenta los quintetos, por favor. Narra. Yo narro y tú entrevistas. Y yo entrevisto. Vale. Mira, el equipo negro con Edwin Jackson, Lucas Fallano, con Leslie. Bueno, vamos a ver si decidimos. Ah, están ahí saliendo todavía, ¿no? Y el equipo azul. Voy para allá. Aprovechamos. Preparada desde el principio. Aprovechamos para recordarles que el primer partido de LEP Oro se jugará en el Wizzing Center el 10 de octubre a las 12 de la mañana, si no me equivoco, contra Lleida. Así que os esperamos con los brazos abiertos allí, a los amantes del baloncesto, en esta ilusionante y nueva temporada de Movistar Estudiantes. Pues todo preparado, equipo negro, equipo azul, chico, chica, 7 minutos. Mira, por parte del equipo azul, Iggy, Umidialo, Sotiriu, la capitana María Espina, Arroyo. Se saludan los entrenadores, va Jota buscando a Alberto. Bueno, Alberto es que es un poco reticente en este asunto. Sí, no, ahí está, el saludo. Es más conservador, más privado. Edwin Jackson, Leslie Knight, Nadia Fingal, la cantera Begoña de Santiago y Lucas Fallano por parte del equipo azul. Ahí vamos con ese primer Ahí vamos con esa primera pugna inicial. Están Umidialo,
Y también Nadia Fingal. El árbitro, que si hay pendientes, que sea el árbitro, el árbitro. El equipo negro, que va a tener de entrenador a J. Cuspinera, el técnico del Movistar Estudiantes de Lep Oro. Y Alberto Ortego, el profe Ortego, que va a tener la responsabilidad de comandar al equipo azul. El salto, el primer salto de Movistar Estudiantes. Nadia Ahí Fingal, vamos. Humidiado. Aquí va el primer balón. Primera balón al aire en el Movistar Academy. Pues se la va a llevar finalmente el cuadro de azul. El equipo negro, Begoña de Santiago. Ahí está Begoña de Santiago jugando con Luca Fagliano. Recibe Edwin Jackson, bloqueo directo. Fingal, se la quiere jugar Jackson. Fingal, 5 metros. Nadia al hierro, el rebote se lo lleva. Oh, capitana, mi capitán, dejando para campeón del mundo. Ahí está Javi Verán, botando con derecha. Otro del horizonte, acaba jugando para Varela. Varela en la esquina con De Santiago, se la quiere jugar. Finalmente es María Espín de Sancho la que acaba dejando, ¿no? Y con la selección española. En esa línea de fondo era Caterina Sotiriu. Finalmente Begoña de Santiago es la que anota la primera canasta del encuentro. Contra el metacrilato anota Begoña de Santiago. Se la quiere jugar capitana de tres. El balón al hierro toca Edwin Jackson. Pues no, finalmente ha sido Javi Beirán. Atacando Leslie Knight para Begoña de Santiago. Ante María Espín. Botando con derecha, pase picado interior para Leslie Knight, se quiere dar la vuelta. Bueno, que pase para Edwin Jackson. Dobla Jackson, de nuevo para De Santiago, se la juega de tres. La acaba de escupir el aro. La rueda de prensa. María Espín buscando para Sotiriu, se la juega. Porque yo lo valgo, dos. Para Caterina Sotiriu, la ala pívot veteranísima. Y nueva incorporación de Movistar Estudiantes. Luca Fagliano, no duda, de tres, se queda en el hierro, el rebote lo acaba cerrando bien Humidialo. Es una novedad, ¿no?, para atraer todavía más público. Javi Beirán de espaldas para Caterina Diallo. Voló para anotar el cuarto punto del equipo de azul. 2-4 en el marcador. Edwin Jackson, Luca Fagliano. Ganan, doblando para Leslie Knight. 5 metros Knight. Dentro yes. Leslie, 4, capitana 4. Knight también. 4-4. Nacho Arroyo. Leslie Knight, que dice que Estudiantes, Movistar Estudiantes es un equipo chulísimo. Nacho Arroyo. En el equipo negro. María Espín. Balón. Va a salir Edwin Jackson. Botando con Jackson. Mano derecha. Jackson dobla en la esquina. Ha pisado la línea. Uy, lo que le ha pitado. ¿Lo has visto lo que le ha pitado? Que ha pisado la línea. Pero qué dura es este árbitro. Ha pisado la línea. ¿Es un buen rollito esto? Es un buen rollito. ¿Lo ha pitado o que ha pisado la línea? Bueno, los árbitros, ojo con ellos, ¿eh? Sí, sí. Que ni, no se relajan ni los amistosos. Desde el primer momento. No. Un árbitro que le dice a otro, hasta luego, tocayo. Y dice el otro, hasta luego, adiós. ¿Me vienes con los chistes? María Espín. María Espín. Ya lo de nuevo con María Espín. Arroyo. Arroyo jugando para Caterina. Dobla para Javi Beirán, 7 metros, Beirán, el balón al hierro, el rebote Leslie Knight. Jackson, ahí está, jugando con Adam Sola. Este chico lo hace todo bien, ¿eh? Adam Sola. Sentimiento estudiantil, Luca Fagliano doblando para Leslie Knight, de nuevo Fagliano, el bloqueo directo de Fingal, Fagliano, ha tocado Caterina Sotiriu. Y va a ser bola de fondo. 4-4, 4-20 para el final del primer acto de este All-Star Movistar Estudiantes 2021-2022. Si no estáis de acuerdo con las decisiones arbitrales, yo no os aguanto, ¿eh? Hoy. Alberto, ¿estás de acuerdo con la decisión o no? Leslie Knight. Rigurosa. ¿Te vas a quejar mucho de los colegiados? Mira, se ríe. Ahí están bueno, justo, Iggy Duro debatiendo de los colegiados mientras tanto. Luca Fagliano. Interior para Leslie Knight. Contra el metacrilato 2. Bueno, levanta el dedo. Sí. Fagliano sonríe. 6-4 para el equipo de negro. Caterina Sotiriu remontando la línea de fondo. Dobla. Para Umi Diallo, mano a mano con Javi Beirán, se para Beirán, bloqueo de Umi, pase picado para Umi, lanza Umi el balón al hierro, el rebote para Begoña de Santiago. Begoña jugando con Fagliano sin mirar para Adam Solá, 2. 8-4 en el marcador y va a tener J. Cuspinera que sacar. La raza argentina, el triple ahora de Arroyo, se quedó en el hierro, el rebote lo captura bien
Begoña de Santiago, Umi Diallo, sí, Adams, que Fallano, que Begoña. Bueno, va a salir Meligreter, esto se pone ya por serio. Por fin. Leslie Knight, mete la mano, ya, Javi Beirán, protege arde, Leslie. Arde, dobla para Begoña de Santiago, Begoña. Se la juega, el balón al hierro. Qué bueno que continuaste. Se la juega de 8 metros, Fallano. ¡Vaya triple de Luca Fallano! 11-4 en el marcador. Caterina, el balón al hierro, el rebote para Leslie Knight. Quiere correr Adam Solá. Mucha diferencia. Aquí están, ¿no?, todos con una sonrisa y disfrutando. Se la juega final de 3. 11-4. Está metiéndole intensidad al equipo de negro. Pase picado para Javi Beirán. Beirán que mira. Dobla para María Espín de Sancho. Se la juega de 3. El balón al hierro. Javi Beirán empujando a Adam Solá. Velocidad sobre. Falta velocidad, chicos. Y ha pitado cambio, falta. Cambios. Meligreter, Alderete, Nacho Martín. Y ahí están los Carter, cambios. Equipo nuevo, Carter. Equipo completamente nuevo. Y cambiamos casi Begoña, completamente el equipo. Vamos a ir viendo todas las caras de Movistar Estudiantes en el equipo femenino y masculino. Equipo nuevo, partido prácticamente nuevo. 11-4. Vamos a dar el Poirier. Bueno, cambio completo, Laura Quevedo, Johnny D. Arika Carter, Meligreter, 2:25 para el final del primer acto. Nacho Martín, Adam Solá, pase para Greter, se la juega de 3. El balón al hierro, el rebote lo captura bien Darel Poirier. Jugando con Johnny D, Laura Quevedo. Vuelve a casa por Navidad, doblando el balón. Nacho Martín mete la mano y va a recuperar el esférico. El equipo de negro que está venciendo ampliamente en este primer cuarto. 11-4. Melissa Greter. Arika Carter. Nacho Martín. Se la juega Arika Carter de 3. El balón al hierro, el rebote Poirier. Dejando para que ataque el cuadro de azul, recibe Poirier. Ahí está el francés Poirier. Se la quiere jugar Laura Quevedo de 3. 1-2-3 para el equipo de azul. 1-2-3 para Laura Quevedo. 11-7 en el luminoso. Nacho Martín se la quiere jugar desde Valladolid. Nacho al hierro. El triple que intentaba Nacho Martín. El alio Poirier. Para abajo. Darel Poirier para ponerse a 2. Tremendo. 1-10 para el final del primer cuarto. Primera mitad, mejor dicho. Arika Carter buscando a Nacho Martín. Remonta la línea de fondo. Dobla para Adam Solá. Se la juega de 3. Solá. Dentro no. Se ha salido. Le hizo la corbata del lanzamiento. Laura Quevedo. Buscando el pase picado. Qué bien acaba de jugar ahora. Espectacular. El equipo de azul. Para anotar Itzazo Conde. Otra de las incorporaciones estrella de las Women in Black en esta campaña. Meligreter para Nacho Martín de 3. Se queda en el hierro. El rebote lo cierra bien Laura Quevedo jugando con Itzazo. Itzazo recibe Ortiz, dobla para que se la juegue Di de 3, el balón al hierro muy arriba, 18.5 para el final del primer acto. Ahí estamos viendo a Darel Poirier, que ha dejado para mí la mejor jugada de esta primera mitad. Meligreter. Abiertos. Meligreter. Meligreter se la quiere jugar. 5, 4... 3, Greter dejando para el tiro a la esquina. El triple que sube al marcador. El triple que no ha perdonado el equipo de Movistar Estudiantes. Sector Alderete para poner el 14-11. Vamos con Iggy, vamos con Duro, vamos con los amenizadores de este evento que nos está dejando el 14-11 tras el triple de Alderete. La mayor cantera inclusiva de Europa. Y tenemos aquí una pequeña presentación que, por supuesto, va a mostrarnos cómo son las ganas que tienen haciendo lo que les gusta, jugar al baloncesto.
Así que presento a los canteranos representando a las escuelas de Fundación Estudiantes, que son Aurovitas Pozuelo en cesta con el Estu, Cetelén Baloncesto para Todos y Serem Leganés en cesta con el Estu, y a la que pertenece nuestra protagonista hoy, CaixaBank Móstoles en cesta con el Estu, Nora Martins Vilarino, que va a formar equipo hoy con el jugador del filial de Liga EVA, Alex Montero. Y en el otro equipo, el jugador de la escuela Ispasat, Estu Amep, Álvaro Gómez, junto a Paula Sarabia, jugadora del Junior A femenino. Es un concurso de tiro, 2 minutos, tiros alternativos, tira uno, tira otro. Hay diferentes puntuaciones, una en la zona, otra fuera de la zona, 2 puntos, tiro libre 3, desde la línea de 3. Son 4 puntos, en cuanto me digan mis compañeros, ponemos el marcador que ya está. Son 2 minutos, esto es muy sencillo. Quien más anote, gana, ¿no? Así que vamos a por ello. 2 equipos, una cuenta atrás, 5, 4, 3, a ver ese marcador, 2, 1, vamos allá. Ahí está el primer lanzamiento. Vamos a por ello. Los primeros lanzamientos. Nora, que coge su rebote. Anota. Yo no tengo ojos para tanto. Espero que me lo estén contando, porque si no, vamos a tener que... Como me ponga a tirar yo. En fin, ahí está el lanzamiento de Paula Sarabia desde la línea de 3. Son 4 puntos. El rebote. Y aquí viene Álvaro. Otra puntuación por ahí. Sí, señor. Ojo que vais ganando, ¿eh? La sensación que tengo, ha habido una canasta allá a mi izquierda. Vamos a ver Nora, que coge ese rebote. Nos queda 1:20. Nora anota también. Otro lanzamiento más desde fuera de la zona. ¡Otro! Ojo, ojo. Si es que tenemos, vamos, tenemos la mirilla totalmente preparada para el inicio de temporada. Aquí viene Paula Sarabia, anota, a ver ese rebote para dejárselo a Álvaro. Álvaro desde fuera de la zona, a ver esa bombilla, no entra tampoco. No, cada vez que me voy a otra canasta, notáis, me la estáis liando. Vamos allá, seguimos, nos quedan 50 segundos, 48, 47. Ahora con los árbitros voy a tener yo que hacer un recuento, porque la verdad es que estoy fuera ahora mismo, no me estoy enterando de nada. Vamos allá. Los últimos 30 segundos en los que vamos a entrar en este descanso de la presentación de Movistar Estudiantes, el equipo de Leboro, y también, por supuesto, el equipo de Liga Femenina en su 10ª temporada en la categoría Debutamos en Europa, así que aquí os esperamos. Álvaro, esos 4 puntos buscados, 2 puntos más de Nora. Últimos 10 segundos, vamos a por ello. Nora, 2 más, ahí está, vaya mano. Vaya diestra, 5, 4, 3, 2, 1, Nora, están dentro, se vuelve loco el banquillo del equipo negro de Movistar Estudiantes, Nora Martín por un lado, Alex Montero, os espero aquí en el centro a los dos, Paula, ya 33. Estás aquí con Álvaro, 33, Nora y Alex, y por este lado, 10, pues... Nora, Alex, enhorabuena porque habéis ganado, pero tenéis que venir aquí. Es que las celebraciones son antes de... ¡Vamos! ¿Y el premio? ¿El coche? ¿Dónde está? ¿El coche? ¿Dónde está el coche? Nora, enhorabuena. Enhorabuena. Haceros una foto, por favor. Y os vamos a hacer una foto. Me pongo ahí en el centro. Álvaro, vente para acá. Que no pierdas los papeles. Vamos allá. Hoy está el aplauso de este concurso, pues por parte de la cantera inclusiva de Movistar Estudiantes. Oye, haremos muchos concursos, ¿eh? Vámonos con el segundo tiempo, otros 7 minutos, 14-11, gana el equipo de negro, cuando queráis. ¿Sí? Vamos a tener muchos concursos en el Within Center y espero que también el Magariños en la Liga Femenina Endesa. Por supuesto, ya el sábado, el primero que llaman al Chivo. Sí, sí, este sábado contra Cádiz Aseu, 7 de la tarde, aquí, en Movistar Academy Magariños. Mira, lo digo ya y lo cebo. El que quiera concursar... Tendremos, en ese caso sí tendremos el coche, hacemos concurso al descanso del Movistar Estudiantes Cádiz. Perfecto, pues nada, Alberto, Jota, 2 quintetos necesitamos. Lo tenemos ya. Una semana más tarde los entrenadores decidieron continuar la segunda parte de... ¡Vamos! Ahora vamos a jugar estos 7 minutos con el balón de 7 pulgadas... que se utiliza en la categoría masculina. Ahí está la arenga de fuerza para salir al parqué.
El equipo azul parece que lo tiene claro. J, equipo negro. Con esta mezcla tan bonita, estos equipos mixtos, con chicas y chicos, parte de la cantera, las Iri, promesas. Iri, tenemos noticias. Por tenemos favor. Noticia. Álvaro, ¿vas a debutar? Sí, creo que sí. Eso... Te da Alberto Ortego y Víctor Barroso también la oportunidad. Eso creo que me han dicho, tengo que salir ya. Pues hala, pa'lante. Aquí está la noticia, Iri. Corriendo de un sitio para otro, ¿no? 7 minutos de más baloncesto, primeras sensaciones, fichajes nuevos, gente de la casa. Ahí se incorpora Alberto, ¿no? Álvaro. Álvaro, perdón. No me he equivocado en mi vida ni volveré a hacerlo. Álvaro, ¿cómo? Álvaro. Vamos a poner 7 minutos, 14-11. Gana el equipo... Gana Movistar. Estoy Nora en el equipo negro. Ok. Pues venga, Álvaro, Nora. Vaya lujo poder jugar con las estrellas de nuestros equipos. ¿Ha gritado alguna vez Javi Cross de 14-11 y Álvaro y Lora con esa incorporación. Ahí está Álvaro. Jugando bien para Itzazo. Recibe Álvaro en el 6-75. Balón al suelo. Recibe Itzazo. Finta ante Leslie Knight. Deja la bandejita. Itzazo contra el metacrilato. 2 para Itzazo. Atacando. A punto de anotar. Ahora Darell Poirier. Va solo Poirier. Espectáculo en el Academy Magariños. Darell Poirier se quiere llevar el aro a casa. Ojo al tiro de 3. El rebote Poirier. Jugando para Álvaro. Ortiz. Pase picado para Itzazo. Poirier dejando para Álvaro. Tiene tiro Álvaro. Lanza contra el metacrilato Álvaro. Acaba cerrando Begoña de Santiago. Edwin Jackson. Ante Darell Poirier. Begoña de Santiago. Leslie Knight. 5-30. 5 segundos de posesión. Begoña de Santiago. Luca Fagiano. Se la juega de 3. El rebote para Leslie Knight. Y van a haber cambios. ¡Qué espectáculo! La cantera inclusiva del Movistar Estudiantes. Deleitándonos también los dos representantes de ella. Edwin Jackson. Recibe Begoña de Santiago. Jugando para Luca Fagiano. Ante Itzazo. Oh, sin mirar. Deja la bandejita arriba adentro. Héctor Alderete. 19 añitos. Laura Quevedo. Interior para Poirier. Para abajo. Espectacular. Luca Fagiano, 6'75. Recibe Edwin Jackson. El balón interior para Alderete. Dobla para Begoña de Santiago. Tiene manita. Se le ha escapado ese triple. Y el rebote es para Alderete. Dobla para Edwin Jackson. 6'75. Con la izquierda Jackson. Si es que va sobrado el francés. Begoña de Santiago, el último en tocar ha sido Di. Recibe Luca Fagiano, dobla para Leslie Knight. Héctor Alderete ante Poirier. Dentro, Héctor Alderete. 2 años de lucha constante contra las lesiones. Y estará esta campaña a todas luces como un integrante de la rotación de J. Cuspinera en Leporo. Leslie Knight recibe Edwin Jackson.
Exterior para Begoña de Santiago. Leslie Knight en la esquinita, fintando el lanzamiento. Dobla para Lucas Fagiano. Interior, fintó la bandeja de derechas. Acaba recibiendo Alderete. Edwin Jackson con la izquierda. Anota Edwin Jackson. 2-20-17. El ex del Fútbol Club Barcelona. Unicaja de Málaga. Se la juega Quevedo de 3. El balón al hierro. Rebote Alderete. Jackson. Dentro. Y van a haber muchos cambios. Y se acaba este partido mixto de presentación de Movistar Estudiantes de la temporada 2021-2022. En el equipo azul, ojo, Beirán. La primera pase para uno. De lado a lado de Javi Beirán. Ha debutado también María Espín. Sarabia, que participó en el concurso al descanso. Humidiano, la primera. Marito pasado de Diallo para adentro. Hay que venir al Movistar Academy. Se ha colado Edwin Jackson como sexto hombre del conjunto. Se ha dado cuenta Jota. Y los árbitros también. Deberías haberle dejado. Sí, déjalo. 6 contra 5. Nadia Pingala adentro, defendida por Umi. El lanzamiento dentro. 22-19. No sé si se han subido esos dos puntos al marcador. Sí, 22-19. María Spin. Spin. Diallo. Tenemos videomarcador también en el Movistar Academy Magazine. Se viene el tiro de 3. ¡Y el triple! ¡22-22! Carter de 3, la respuesta del equipo de negro, 2-5-2-2, enchufando. Bueno, ya es. No hay nada mejor que ver a un jugador, una jugadora sonriendo a la vez que juega. Eso es. Pase picado, recupera Adam Solá, 25-22. 2 minutos. Arika Carter. Estoy por pedir a alguno de los dos entrenadores que te saque, fíjate. ¿A mí? Sí. ¿Para hacer mi famoso tiro? No, déjalo. Melissa Greter. Carter desde su Arika casa. Carter, 8 metros. Déjalo, que no me salga mal. Ves si se pues se quedó corto. Nico me corta la cabeza si lo hago mal. ¿Verdad, Nico? Más cambios en el equipo azul. Se retira Sarabia a la cancha Satiriu. Sotiriu, defendida por Carter. Javier Beirán subiendo la bola. Deja para Arroyo. 100 segundos para el final del partido. Defendida por Meli. María Espín, el balón al hierro, capitana, rebotea para adentro. Gran defensa. Nunca dejes de creer. 2-5-2-4. Greter, bueno, rompiendo a María Espín de Sancho. Greter acaba dejando para Nacho Martín, se la quiere jugar ante Javi Beirán. El pase es para Arika Carter. Lo fichamos esta temporada. Arika, Adam Solá, Nacho Martín. En suspensión Nacho, se queda corto. 1-10. Recupera Melissa Greter. El lanzamiento. ¡Aguán! ¡Vaya grito de Edwin Jackson! Analízame la jugada, venga. Personal, la segunda, le ha cogido la matrícula. Con mucha agresividad para intentar. Le ha cogido la matrícula, ¿eh? Ahí va, el tiro libre. Le ha cogido la matrícula. ¿Por esa defensa le pita personal? Este es el árbitro de la Pili Campeones, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es este. Nadia Fingal. Sí, parece echado ya. Fingal. Adentro. ¿A quién tienes por ahí, duro? Bueno, Héctor, temporada que empezamos. ¿Cómo son las primeras? Un minuto. María Spin, dentro. 2-8-2-7. Ha metido María Spin, que a lo mejor no la tenemos que llevar a Alemania. Greter alió para Nacho Martín. Todavía tiene muelles el de Valladolid. 30-27. Muchas gracias, que vaya bien. Javi Beirán. Dejando para María desde casa. ¡Me voy! ¡Vaya triple de María Spin de Sancho!
30-30, ¿eh? 30-30, Meli Greter finta todos los pases posibles, dejando para que sea Arika Carter. Se la juega la 23, el balón al hierro. El rebote lo cierra Nadia Fingal, de nuevo para Arika. Dos seguidos, no. 1, 2 y 3 para la 23. 33-30. Hay que mantenerlo, eso es básico en un equipo. María Espín fintando. Dobla Beirán para Caterina. Bueno, vaya finta de Caterina. Se queda corto el tiro. 33-30. Tienen el partido los de negro. Meli Greter, Nacho Martín. Contra tablero. Quedan 5 segundos. Se la juega Nacho de 3. El balón al hierro. El rebote Caterina. Dentro Caterina. Pues hasta aquí hemos llegado. 0.1. Y ahora sí, final del encuentro. Vamos con Duro, vamos con Iggy abajo y con ese saludo que vamos a ir viendo en imagen de los equipos. Ahí están saludándose como en cualquier partido de competición oficial, los dos equipos a la finalización del mismo. Ha ganado el equipo de negro por 3, ¿no? Sí. Han sido ellos, ¿no? 3-5-3-2. Con ese triple de Carter. Oye, me han dicho lo del marcador allí arriba. Esto es una pasada ya. Este Movistar Academy Magariños. Está creciendo, cada día está más bonito, con esta reforma continua que estamos viviendo. Un lugar fantástico para la práctica, no solo del baloncesto, sino de muchos otros deportes. Nos retiramos a los banquillos, jugadores, jugadoras, si os parece. Vamos a hacer una entrega de premios, un tramo final de esta presentación. Más que una entrega de premios, es un homenaje que quiere hacer Movistar Estudiantes a las instituciones que han estado apoyando, como siempre, sin descanso, a nuestro club. Sale Álvaro por allí, nos ponemos la mascarilla. Pues, tras una temporada muy complicada, tanto en lo deportivo como en lo social, muy especialmente debido a la pandemia de la COVID-19, desde Movistar Estudiantes queremos aprovechar este evento de inicio de temporada para hacer distintos reconocimientos institucionales, como ha explicado al principio el presidente Fernando Galindo. Para la entrega de estos reconocimientos contamos con el propio Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes y Fundación Estudiantes, y Miguel Ángel Bufalá, presidente del Club Estudiantes, y con representantes de los patrocinadores principales. Por parte de Telefónica nos acompaña Eduardo Navarro, por parte de Ahorra Más, Eusebio Rubio, por parte de HP, Catalina Roa, por parte de Asisa, Carlos Eiroa, por parte de CaixaBank, Alfredo Bustillo, creo que ha llegado, estaba pendiente de confirmar, por parte... ¿Sí? Bueno... No lo conozco personalmente, no sé si está con nosotros. Movistar Estudiante quiere reconocer la labor de la que seguirá siendo su cancha por 11º año consecutivo, el Withing Center, como sede de la campaña extraordinaria de vacunación 24 horas organizada por la Comunidad de Madrid. Si se quieren acercar al centro, por favor, por parte de Ahorra Más hace entrega, que están cuidando la alimentación sana de nuestros equipos y de nuestros menores desde hace más de 15 años, Eusebio Rubio. Por parte del patrocinador médico oficial de Asisa nos acompaña Carlos Eiroa, acompañando al presidente del club, el doctor Miguel Ángel Búfalá. Recogen el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero delegado de Impulsa Eventos e Instalaciones, Manuel Saucedo. Una preguntita, doctor. Teniendo aquí a un médico de prestigio como nuestro presidente, del doctor Miguel Ángel Búfalá, la pregunta es obligada. ¿Por qué Movistar Estudiantes reconoce la campaña de vacunación de Comunidad de Madrid y el Within Center? Bueno, es un placer estar aquí con una temporada, como habéis dicho tantas veces, con mucha ilusión. El objetivo del año pasado posiblemente no se cumplió.
¿Cómo se soluciona esto haciendo otro objetivo? El objetivo para el año siguiente. Y lo habéis repetido, hemos de mantener nuestro espíritu, nuestro estilo. Yo este premio, como médico que soy, a nivel corporativo y en plan general, quiero decir que me gustaría darlo en plan de lo que es un equipo de baloncesto. Somos 5. Este equipo cuenta con Asisa. Está Carlos Leiroa, que representa la salud. Una... Le voy a cambiar el micrófono, pero permíteme, si le parece. Por aquí. No, porque la antena está aquí, la tapa sin querer. Una compañía. Hemos salido como médicos, como una cooperativa, y que tiene más de 10.000 médicos y que trabaja diariamente y minuto a minuto por la salud de sus asociados, y que ha tenido una sobrecarga enorme con la pandemia. No queremos hablar de la pandemia por reiteración, pero ahí está. Asisa ha estado ahí. Eusebio representa Orramás. Eusebio Rubio ha llevado con nosotros muchos años. ¿Qué hubiera sido en esta pandemia sin la alimentación, sin los proveedores, sin poder cubrir nuestras necesidades básicas en domicilio, con reclusión, sin reclusión, pero gracias a ellos? Yo creo que han hecho un trabajo excelente, ellos especialmente, y todos los que trabajan en esta rama. Y vamos con los que queremos no homenajear, sino dar un reconocimiento a lo que han hecho. Tenemos el Wizzing, nosotros somos del Wizzing antes del hundimiento, antes del incendio, y ahora 11 años seguidos. Es nuestra segunda casa, estamos felices, y creo que impulsa Manuel Saucedo, nos conocemos hace más de 50 años, lo que ha hecho, lo que sentimos, nos sentimos como en nuestra casa. ¿Y qué quiere demostrar lo que ha sucedido con el Wizzing y lo que ha sucedido con la vacunación? Han hecho el ejemplo de lo que debe de ser la simbiosis, lo que debe de ser la colaboración entre entidad pública y entidad privada. Tenemos al consejero de Sanidad, que como tiene poco trabajo cumpliendo con los requisitos habituales y normales de 5 millones de madrileños, encima la pandemia le ha hecho tener un trabajo desaforado, y creo que con un éxito enorme, tanto en la vacunación como en otros menesteres que ha desarrollado. Han conseguido los dos hacer una simbiosis, que es lo que pedimos. Público-privado han conseguido el éxito innegable de lo que ha sido la vacunación en el Wizzing. Esto por un lado. Y por otro, decir que es que estudiantes, Movistar Estudiantes, el Ramiro es simbiótico desde su origen hace 74 años. Un instituto público, un colegio público y una entidad privada de unos profesores y unos alumnos que se unieron para hacer lo que hemos hecho. Intentar durante 74 años, como ha dicho antes Fernando Galindo, establecer que la gente progrese, que los muchachos crezcan en conocimiento técnico, baloncestístico y humano, cultural, etc. Yo creo que este equipo, somos 5, yo creo que este equipo se merece el refrendo que tenéis y lo que habéis hecho por la salud. Cada vez que alguien se vacuna, se tiene un beneficio, pero además tiene beneficio para él y para los de al lado. Con que va por los negacionistas, por favor, hay que vacunarse todo el mundo. ¿Y qué pasa? Que encima el futuro es de también simbiosis. Necesitamos, como ha dicho también antes el presidente, necesitamos que las instituciones y lo demás se pongan en marcha uniéndonos Ramiro, estudiantes, comunidad y demás, para que la catástrofe de la nevera hundida salga adelante, porque hay más de 2.000 niños. Con lo cual, en nombre de mucha gente, de muchos años pasando alumnos, quiero daros las gracias y daros este pequeño recuerdo. Ahí hace la entrega, muchísimas gracias. Miguel Ángel, me ha encantado el símil de que son 5 representaciones, como los 5 jugadores en pista que tenemos en baloncesto. Y aprovechamos, el señor consejero, don Enrique Ruiz Escudero. ¿Cómo influye el deporte en la salud de las personas? Bien, antes de contestar la pregunta, sí que quería dar las gracias a Movistar Estudiantes, porque yo aquí estoy en casa, yo he sido socio de Estudiantes, y desde luego que es un orgullo poder recibirlo, no solo en mi nombre, sino en este caso en nombre del Wizzing Center y de la Consejería de Sanidad. Y realmente yo quiero hacer
además en las palabras que ha dicho el doctor Bufalá, el gran culpable seguramente de este premio, además un referente de la sanidad madrileña, que la vacunación es importante, que estamos, ya hemos superado el 85% de la población, Diana, con pauta completa, que nos queda ese pequeño porcentaje para llevar al 90% y que seguro que lo vamos a hacer. Y también gracias a Wizink, que 24 horas al día, 7 días a la semana, está vacunando, poniendo todas las vacunas, y desde luego que ha sido un auténtico acierto el permitir que los madrileños tengan esa accesibilidad. Y bueno, respecto a la pregunta, el deporte es vida, el deporte es salud, hay que practicarlo en todas las edades con las capacidades que tengamos cada uno, siempre pues recomendado por un profesional sanitario, y a partir de ahí yo creo que no solo para nuestro bienestar físico, sino para nuestro bienestar mental, debemos de hacerlo, debemos de practicarlo, y desde luego que esa es la apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Gracias a usted. Señor Manuel Saucedo, conocemos muy bien las instalaciones del Wizink Center en plan deportivo, pero Wizink Center es mucho más. Y está siendo un ejemplo de organización perfecta, con eventos de todo tipo. Fuisteis los primeros, con todas las medidas de seguridad. ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen de cómo habéis vivido este año y pico, por favor? Sí, inicialmente, igual que ha dicho Enrique, es un gusto estar aquí en este recinto. Yo lo recuerdo hace más de 30 años, recuerdo a la demencia allí, los periodistas nos sentábamos allí. Mi vida ha sido este recinto, y por eso el que ahora abriros las puertas del Wizink Center para que el Movistar Estudiantes siga en la que es, no sé si segunda, también vuestra casa, el Wizink Center, porque queremos que estéis allí porque queremos disfrutar de vuestra temporada de ascenso. Son los momentos en los que hay que estar juntos, los baloncestos tienen que estar unidos, y el Wizink Center es estudiante, el Wizink Center es baloncesto, y vamos a disfrutar muchísimo todos esta temporada. El Wizink Center lo que ha querido ha sido hacer lo único que podía hacer cuando todos estábamos encerrados, cuando todos teníamos limitada nuestra movilidad, poner lo que teníamos, que es nuestras instalaciones, nuestra ubicación y nuestros profesionales. Nos pusimos a disposición de la Consejería de Sanidad, gracias al apoyo también de la Consejería de Deportes y Cultura, y para nosotros ha sido una enorme satisfacción. Mirad que hemos tenido allí U2, Metallica, Elton John. Nuestro gran evento está siendo ver entrar a ciudadanos de Madrid y verlos con la cara de satisfacción que salen una vez vacunados. Nosotros hemos acuñado una frase: volveremos a la normalidad cuando los hospitales estén vacíos y el Wizink Center lleno. Ese será el gran momento que esperamos todos. Y sobre las medidas, pues hemos hecho un caso a pies juntillas lo que nos ha venido diciendo la Consejería de Sanidad. El Wizink Center es un recinto muy grande, es como estar al aire libre. Por eso ahora podemos disfrutar de algunos aforos y ya empezamos a tener algunos conciertos. Vamos a ver baloncesto con público. Tiene 34 metros de altura, 74.000 metros. Somos capaces de renovar el aire cada 12 minutos. Bueno, es tan grande que creemos poder ofrecer la seguridad sanitaria que nos está pidiendo cada día la Consejería de Sanidad. Ojalá pronto podamos dar el aforo completo y disfrutar de los eventos, tanto deportivos como musicales, como nos gustaría. Seguro que va a ser pronto. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Y estemos allí en lo deportivo, en conciertos, en eventos, en ferias. Continuamos. Gracias a los cinco. Vamos con el siguiente bloque, si sois tan amables. Y es que Movistar Estudiantes siempre lleva con orgullo el nombre de su ciudad, Madrid. Este año por toda España y por Europa. Desde el club queremos reconocer el papel del Ayuntamiento de Madrid como ciudad cantera de la cultura y el deporte. Entregan desde HP Catalina Roa y el presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo. Recoge la delegada de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda. Micrófono, por favor, para presidente. Presidente, ¿cuáles son los motivos de este reconocimiento al Ayuntamiento de Madrid, por favor? Bueno, después del hundimiento de la nevera, nosotros necesitamos instalaciones y tenemos una estrecha colaboración, digamos, del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha ofrecido algunas de sus instalaciones para nuestra cantera y para los primeros equipos. Y es por ello que nos parece que esta mención es obligada. Y en ese sentido
os agradecemos en nombre de Movistar Estudiantes la colaboración que nos estáis prestando. Muchísimas gracias, de verdad. Aprovechando, desde el Ayuntamiento de Madrid se suele insistir en que es fundamental combinar el deporte de élite con el deporte de base. ¿Cuáles son los planes de Madrid con el deporte en los próximos años y qué significa este reconocimiento? Bueno, el presidente lo ha dicho en la presentación inicial, ¿no? Que para los estudiantes también es importante la cantera, y eso es el deporte base, la cantera. Y eso es lo que tiene que seguir trabajando el Ayuntamiento. Nosotros entendemos que el deporte de competición no es nada sin el deporte base, porque se nutre de los deportistas base, pero los deportistas base también necesitan esos grandes referentes para poder seguir practicando deporte y tener unos hábitos de vida saludable, como también ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Para nosotros es fundamental ese binomio, y gracias también a ese binomio y al trabajo de muchas personas que hoy también nos acompañan, la directora y el subdirector, hemos podido abrir una instalación que está infraactualizada, que era la Caja Mágica, para que los estudiantes también puedan entrenar allí y hacer uso de ella, ¿no? Así que qué mejor ejemplo que abrir una gran instalación para un gran equipo y también ponerla a disposición de los vecinos de Usera, del barrio, y que puedan practicar deporte allí todos esos deportistas base del barrio. Muchísimas gracias, felicidades. Continuamos. ¿Quieres intervenir? Perdón, Fernando. Simplemente quería agradecer, no lo hemos hecho de la forma adecuada, al Instituto Ramiro, que establecemos y mantenemos una colaboración estrecha y que nos acompaña aquí, parte de su dirección. Gracias de verdad al Ramiro, que la colaboración siempre es importante. Muchísimas gracias. Lo ha dicho también Sofía, nuestra razón de ser es el deporte, el de élite y también el de formación, el social, el baloncesto. Movistar Estudiantes quiere reconocer al Consejo Superior de Deportes por su apoyo constante al deporte femenino y al deporte base y por haber sostenido el ecosistema del deporte español durante la temporada. Entrega Eduardo Navarro, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Telefónica. Recoge José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario de Estado para el Deporte. Eduardo, ¿qué valores destaca Telefónica del deporte base, del deporte femenino y del deporte de élite, de los que es el mayor mecenas de España? Pues yo creo que al final pues comparte mucho los valores que tiene Telefónica, ¿no? Del esfuerzo, de la meritocracia y, ¿no? Y nosotros pues, nosotros somos más que nada una compañía de fibra, ¿no? O sea, somos el país, tenemos el honor de que España es el país de más fibra de Europa. Y nos encanta tener la oportunidad de patrocinar equipos con tanta fibra con todo el equipo que tenemos aquí. O sea, yo creo que es difícil, ¿no? Pues hablar de estudiar, ¿no? Movistar Estudiantes, sin pensar en esto. La fibra que tenéis, el esfuerzo que tenéis, los valores que tenéis. El año que viene vas a cumplir 75 años. Telefónica en un par de años va a cumplir 100 años. Y nuestro jefe siempre dice que nosotros somos como Benjamin Button, ¿no? Este el actor de Hollywood, de la película. Cada día que pasa somos más jóvenes. Soy como vosotros. Vais a cumplir 75 años y cada día que pasas sois más jóvenes. Estamos muchísimo orgullosos de poder estar a vuestro lado. Muchísimas gracias. Muy obrigado. Y no podemos terminar un evento así sin unas palabras del máximo representante del deporte español. Pedimos por favor a José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes y secretario del Estado para el Deporte, que cierre el acto con una pregunta y ya lo que usted quiera. ¿Qué significa este reconocimiento para el CSD, por favor? Por supuesto que es un... Bueno, buenos días antes a todas y a todos. Encantado, por supuesto, de estar en este lugar emblemático. Magariño siempre es un lugar emblemático para los que amamos el deporte. El deporte unido a la educación y unido a los valores. Eso es la esencia del deporte. Para el Consejo Superior de Deportes, pues es un orgullo. Esto se dice siempre, pero en este caso es verdad, más verdad que nunca. Un reconocimiento de un equipo como Estudiantes, con la trayectoria, con más de 70 años de historia, una historia impecable, intachable, velando siempre por el deporte base. No podemos estar más orgullosos y esto se debe básicamente a la magnífica labor del gran equipo, también equipo, que tenemos en el Consejo Superior de Deportes.
Sin ellos no sería posible todo lo que estamos haciendo. Si me permite, ya continúo, ya cerramos el acto porque no quiero dedicar demasiado tiempo porque seguro que están pendientes de que esto finalice. Y viendo el partido anterior, se me vinieron a la cabeza una cantidad de sentimientos increíbles. Cuando uno cumple años tiene inconvenientes y tiene ventajas. Una de las ventajas es que he tenido ocasión de ver jugando en activo a un gran tirador que se llamaba José Manuel Beirán. Y hoy he visto aquí, luego saludaré, a otro gran tirador, otro magnífico jugador, que es Javier Beirán. He tenido también la suerte de poder ver este partido mixto, porque no hay que olvidar que una de las grandes apuestas del Consejo Superior de Deportes es el deporte femenino. Que quede perfectamente claro y quiero dejarlo hoy negro sobre blanco, con lo cual es una enorme satisfacción ver este partido y ver la calidad que tenéis las mujeres, también las mujeres de Estudiantes, ¿eh? Con lo cual, gracias por todo lo que hacéis. Y por supuesto, que también ha supuesto una enorme satisfacción ver a Álvaro cómo tiraba canasta. Álvaro, te puedo decir que yo tuve ocasión de practicar el tiro a canasta desde una silla de ruedas y os prometo que es muy, muy complicado. Si ya es difícil encestar tirando desde los dos pies, piernas, desde una silla de ruedas es más complicado y quiero poner también en valor la gran labor que hace Estudiantes con las personas con discapacidad que en los últimos Juegos Paralímpicos nos han dado a España muchas satisfacciones. Gracias a todos por todo lo que hacéis, por el día a día, porque entre todos hacéis grande el deporte. Y no quiero finalizar sin tener una mención especial para el presidente de Estudiantes, para Fernando, una persona dedicada en cuerpo y alma a su equipo, a sus colores, a su afición. A Fernando he tenido ocasión de conocerle hace ya cierto tiempo y siempre su gran preocupación, nunca pedía nada para él. Siempre lo que pedía, que era justo, por supuesto, era para su equipo, para Estudiantes. De verdad, Fernando, que la labor que haces al frente de esta gran institución es digna de encomio, porque el deporte no es solo competición, el deporte no es solo resultados. El deporte es un conjunto de valores, el deporte es solidaridad, el deporte es competición sana. El deporte es también educación. Por eso también el reconocimiento al Instituto Ramiro de Maeztu. Y encima, Estudiantes, aparte de estas virtudes todas que tiene, pues tenéis una afición que es muy imaginativa. No hay más que estar en algún partido vuestro que he estado y ver a la demencia, los cánticos de la demencia, son de verdad muy imaginativos. Con lo cual, Estudiantes reúne una serie de características únicas, yo creo, en el deporte español. Mi reconocimiento absoluto para todo lo que hacéis en defensa, insisto, de estos valores que encierra el deporte. Y no quisiera finalizar, si se me permite, sin un reconocimiento, apoyo y cariño a los ciudadanos y ciudadanas de La Palma, que lo están pasando muy mal estos días y que seguro que Estudiantes y el conjunto de la sociedad estamos con ellos a muerte. Y por último, ya, aquí también se ha escenificado la importancia fundamental que tiene la colaboración público-privada en el mundo del deporte. Gracias a Movistar, gracias a los patrocinadores por el apoyo que brindan al deporte y que estoy seguro que con vuestra ayuda, permitidme que os tutee, el deporte seguirá mejorando, el deporte español seguirá mejorando y estoy convencido que lo mejor para el deporte español, una vez superada la pandemia, está por llegar todavía. Mucho ánimo y ahí nos encontraremos todos. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que al finalizar el acto íbamos a tener un pequeño ágape, un picoteo, un Catherine Zeta-Jones, pero se ha cancelado porque creo que está lloviendo, es correcto. Así que una vez que terminemos con una pequeña sorpresa de despedida que tenemos, pues nos quedamos por aquí charlando y supongo que algo, un agua y una conversación perfecta tendremos, ¿verdad, María? Pues nada, queremos presentaros un vídeo novedoso y es que Movistar es una de las empresas, como sabéis, más comprometidas con el deporte español. Por ello, con el spot que vamos a ver a continuación, Movistar busca poner en valor todo lo bueno que nos da el deporte. Es un homenaje a las alegrías y a la ilusión que nos dan a todos los deportistas de nuestro país y quieren resaltar todas las conexiones que se producen.
Nuestra protagonista, una niña que se llama Blanca, gracias a la conexión con su madre y el Movistar Estudiantes, ha pedido un deseo para este inicio de temporada. ¿Será el Movistar Estudiantes capaz de lograrlo? ¡Dentro vídeo, chicos! Hola, ¿es el Movistar Estudiantes? Nada, que mi mamá y yo vemos todos los partidos juntas y nos haría mucha ilusión veros ascender a la ACB. ¿Blanca? Sí, soy yo. Escuchamos tu mensaje y queremos decirte una cosa. Que este año nos vamos a dejar la vida en la cancha. Conecta con los mejores en el estadio más grande del mundo. Movistar, mejor. Estadio más grande del mundo. Fuerte el aplauso y ahora, por favor, nos vamos a hacer una foto de familia. Equipos, a todos. Cuerpos técnicos, galardonados y personalidades que entregan. Mirando hacia dónde, Jesús, hacia allí, hacia aquí, hacia allí. Pues en el centro, personalidades que han entregado y han recibido estos galardones, patrocinadores, un equipo, cuerpos otro. Técnicos y un equipo y otro. Con la calma, los más altos detrás, como siempre. Nacho, atrás. A ver si podemos cogerla por aquí. Dejamos espacio, un poco de distancia entre vosotros, por favor. A ver si dejamos a los compañeros de los medios que se posicionen aquí en esta zona para poder captar esta imagen. Como recuerdo de esta presentación, esta puesta de largo de la temporada 2021-2022 de Movistar Estudiantes, equipos masculino y femenino, cantera inclusiva, en compañía de las personalidades que nos han acompañado durante la jornada de hoy, representantes de los patrocinadores. Y me dice, por favor, que si son tan amables los patrocinadores que están en el palco, en un segundo plano, que todos se levanten, por favor, toda la grada, que sois parte de la familia de Movistar Estudiantes, eso es, toda la grada de pie. Vamos a coger un gran angular. El cámara, por favor, el compañero de Play, si eres tan amable de abrirte un poco, de escorarte ahí. Ahí lo tenemos. Haz la foto sin flash, haz la foto sin flash. Y flash no salió en la foto. He visto una sonrisa debajo de la mascarilla de más de uno. Es que no sé cómo rellenar estos espacios en vacíos. ¡Lo tenemos ya! ¿Una más? Hecho. Pues, como decía Nico, última intervención, nos quedamos en este lado de la pista porque vamos a cerrar con esa mampara y los jugadores pueden ponerse en el otro lado para atender medios, canutazo, etcétera, en el lado derecho de la pista, desde mi posición, jugadores y medios, en este lado izquierdo, invitados, personalidades, patrocinadores. Muchísimas gracias, nos vemos aquí, este sábado a las 7, Movistar Estudiantes Cadila SEU, Liga Femenina Endesa, y el día 10 de octubre en el Wizzing Center a las 12 de la mañana, en Le Poro, Movistar Estudiantes, Lleida, si no me equivoco. Adiós, es. Cuídate duro. Gracias, chao, Iggy. Gracias. Hasta luego. A ti, crack. Todo lo que me das. Uy, el micrófono abierto. Directo ya concluido. La presentación oficial con el All-Star también entre las Women in Black y el equipo de la Le Poro. Y estamos con la gran incorporación de Movistar Estudiantes esta temporada. Javi Beirán, Javi, ¿qué tal? Buenos días. Gran día de baloncesto y para la familia de Movistar. Sí, estamos muy contentos de poder compartir un día tan bonito con todos los patrocinadores, que son tan importantes en un año complicado para nosotros, que esperemos que vaya siendo mejor desde que empecemos y que podamos al final lograr el objetivo a final de temporada. Lo comentaba el presidente Fernando Galindo, con ese objetivo de retornar a la Liga ACB y además en un año especial, en el 75 aniversario de Movistar Estudiantes. Sí, yo creo que sería muy bonito lograr ese ascenso, que sea el 75 aniversario el año que viene, volver a la Liga Endesa
que es donde yo creo que tiene que estar este club. Y bueno, eso son muchas palabras. Tenemos un reto muy bonito por delante que empieza en un par de semanas y que no será nada fácil. La última, Javi, un mensaje para la demencia a través del canal de YouTube en directo de Movistar Estudiantes. Bueno, que ojalá tenga la misma ilusión que tengo yo, que tienen mis compañeros, que les esperamos en el Wizzing Center y que creo que les vamos a necesitar toda la temporada, así que ojalá que estén con nosotros, que yo creo que lo van a estar, y nos vemos el 10 de octubre. Muchísimas gracias, Javi. A disfrutar y a descansar. Javi Beirán, vamos a ver si podemos tener algún protagonista también del equipo de la Liga, de las chicas de la Liga Femenina Endesa, a ver si podemos traernos por aquí a alguna protagonista. Mientras tanto estamos viendo fotos protocolarias de la cantera inclusiva en este caso y de el entrenador del equipo de la Liga Femenina Endesa. Voy a ver si puedo buscar por aquí a Leslie Knight o creo que está José Manuel Franco. Lo hemos escuchado ya al presidente del Consejo Superior de Deportes. A ver si puedo coger por aquí a Leslie Knight, que no la veo, que se me ha escondido. Vamos a ver si podemos traérnosla hasta nuestra posición. No, me quiero llevar yo a mi compañero Miguel Aranda, pero no puedo. Vamos a ver si podemos traernos por aquí a... Bueno, voy a ver si me puedo traer a Melissa Gritter, a la jugadora argentina, una de las jugadoras más espectaculares. A ver, Melissa... Podemos estirar un pelín más, a ver si puede medir. Pues estamos esperando para poder tener a Melissa, ya que he perdido completamente a Leslie Knight. Vamos a ver si podemos... Bueno, la veo por aquí. Vamos a ver si podemos tenerla. Bueno. Ahora vuelvo, un segundo, voy a ver si puedo tener a Leslie. Leslie, ¿puedes venir un segundito? Aquí la tenemos ya, a Leslie Knight. Como quieras, sin mascarilla si quieres. Bueno, estamos en el canal de YouTube de Movistar Estudiantes, que hemos retransmitido la presentación. Leslie, bueno, sensaciones después de un día importante también para tanto el equipo de las Women in Black como al de Lep Oro, de cara a lo que se avecina en tan solo unos días. Debut en nada y supongo que con ganas de una nueva temporada en el Estu. Con muchas ganas, y es un honor, ¿no?, poder participar en un día como hoy, porque creo que en la historia del club nunca hemos hecho una cosa así. Ha sido muy divertido compartir un momento con el equipo de los chicos, sentir como si fuésemos una familia en esto, y mucha gente en la grada, así que con ganas de también jugar delante de más gente este año, jugando el Eurocup y empezando ya este sábado. Después del temporadón de la pasada campaña, este año Europa, supongo que con bonito como el año pasado, pero jugar el Eurocup es algo nuevo y todas tenemos muchísimas ganas de enfrentarnos con equipos tan fuertes como el equipo de Francia, que es el club de Tony Parker, y el equipo de Eslovaquia también, que nos toca. Así que a viajar y a darlo todo y a disfrutar de cada momento. Leslie, se lo pedimos a Javi también, te lo pido a ti, un mensaje para la demencia que está siguiendo a través de YouTube la presentación, un mensaje para toda la afición. Pues un mensaje, pues que estoy encantada con vosotros y vosotras. El primer año que estuve aquí había muchísima de la demencia aquí en la grada y me flipé un poco porque nunca había visto algo así. Así que muchísimas gracias, nos alegráis el día cuando llegamos al pabellón y vemos gente animando desde fuera. Así que espero veros muchísimos de vosotros este año. Leslie, muchísimas gracias como siempre y a descansar y a disfrutar de la temporada. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Leslie Knight, jugadora importantísima de Movistar Estudiantes. Muchas gracias a Leslie. La dejamos ya cerrar el acto y nosotros lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a las cientos y cientos de personas que han disfrutado con nosotros de esta presentación oficial. Gracias, como no, al departamento de marketing. Joder. Compañero Eduardo Fernández, que ya estamos. Ahora sí, lo dicho, queríamos despedirnos como se merece de las cientos y cientos de personas que han conectado a través del canal de YouTube del Movistar Estudiantes para disfrutar de esta presentación 2021-2022. Gracias a todo el equipo que día a día hace posible que el Movistar Estudiantes sea una referencia de cantera aquí en la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional. Suerte a las Women in Black en el sueño de esta aventura europea y muchísima suerte al Movistar Estudiantes de Lep Oro, que buscará el retorno a la Liga ACB, como bien comentaba el presidente Fernando Galindo, como máximo exponente del Movistar Estudiantes y presidente de la entidad. Y ya lo decía Javier Beirán, hay que apoyar al equipo, hay que apoyar a la cantera también del Ramiro de Maestu. Sean felices, disfruten del baloncesto, disfruten del Estudiantes aquí en el Movistar Academy Magariños y en el Wizzing Center. Nos vemos, chao.